ahí toda la vida, pero es difícil, difícil poder llegar. But it's hard to get there. Donde nos dice que no es difícil llegar arriba. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual te has sentido como David venciendo a Goliat? How many times in your spiritual life have you felt like David defeating God, Goliath? La mayoría. Pero hay veces. But there's times que te sientes Goliat. That you feel like Goliath. Todo derrotado. Defeated. Quiero que entendamos el porqué. ¿Por qué piensas tú que eso sucede? Why do you think that happens? ¿Te ganan las emociones? ¿Por qué más? Maybe because your emotions defeat you. Hoy vamos a hablar de algo bien serio. Today we're going to speak about something very serious. Algo que como cristianos ya sabemos y conocemos. Something as Christians that we already know. Pero quiero que entendamos una cosa. But I want you to understand something. La prédica del día de hoy. The preaching of today. Se llama. Is called. Rompiendo cadenas. Breaking the chains. Quebrando el yugo. And breaking the yoke. Que rompiendo cadenas. Breaking the chains. Quebrando el yugo. And breaking the yoke. ¿Te estás dando importancia a lo que esto significa en este momento? Are you listening what this means? Quebrando cadenas. Breaking the chains. Quebrando el yugo. And breaking the yoke. Es por eso que muchos de nosotros estamos atorados. That is why many of us are stuck. En nuestro avance. In our advance. Queremos servirle a Dios con we todo want to nuestro serve corazón, God with all our heart. Pero nos atoramos en ciertas áreas. But we're stuck in some areas. Primeramente tienes que entender. First of all, you have to understand. Que las ataduras. That the your boundings, que te ponen las cadenas, that the chains bring upon you, muchas veces, many times, no son tuyas, aren't yours, son herencias generacionales que recayeron sobre de tu vida. They're chains that were generationally passed to you. ¿Cuántos han podido identificar que hay una herencia generacional sobre su vida? How many of you have been able to recognize that you have a heritage before? ¿Ya las rompieron? Have you broken? Pastor, ¿cómo hago eso? Porque yo sé que hay algo en mi familia, mi antepasado, mi abuelo, mi tatarabuelo. Pastor, how do I do this? I know that there's in my generation. ¿Me parece más traidor y al último abuelo? Dice, hacía esto, esto y esto. And this and that. Y yo quiero saber, and I want to know, si yo estoy libre de esa maldición o no. If I am free from that generational curse. Esas ataduras, those boundings, son las que te tienen abajo, are the ones that bring you down, y no te dejan avanzar, and do not let you get back up. Ahora pon atención. Now I want you to understand. No solamente te tienen abajo en lo espiritual. They don't only have you down in the spiritual. No solamente no te dejan aumentar en lo espiritual. They don't only let you advance in the spiritual. Mira. Now look. Algunas de estas maldiciones, many of these generational curses, tienen tu salud, have your health, tienen tu abundancia, have your abundance, tienen tu dinero, have your money, tienen tu cerebro, have your brain, tienen tantas cosas de ti, have so much of you. Y no te, algunos de nosotros le somos fieles a Dios, and many of us are faithful to God. Venimos, estamos a tiempo, and we're on time, pero estamos atorados. But we're stuck. Hoy, today, vamos a hablar un poquito de eso. We're going to speak about that. Porque Dios quiere, because God, que seas libre, wants you to be free. Porque dice la palabra de Dios, because the word of God says, que si el Hijo nos libertara, that if the Son, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Si el Hijo nos libertara, if the Son were to live, seremos with us, verdaderamente libres. No lo dice el pastor. Not the pastor. Lo dice la santa palabra. The Bible de Dios. Says it. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cuál es el problema? Now, what is the problem? Yo ya acepté al Señor, ya I estoy en la iglesia, le sirvo a Dios. I serve God. ¿Cómo están todavía esas ataduras en mí? How are those boundings still on me? Porque hay muchos de nosotros, because there is many of us, que nunca hemos renunciado, that have never refused, escucha bien, listen, públicamente a ellas, publicly to them, todo pacto, every pact, que Dios hace con nosotros, that God does with us, cuando el Señor no encuentra a nadie más en tu camino, doesn't find anybody else in your way, el Señor dice en su palabra, the Lord says in his word, pongo los cielos, I put the heavens, y la tierra, and I put the earth, por testigo, by witness.
Luego nos dice la palabra, delante de toda esta multitud de testigos, cuando tú vienes y le pides perdón a Dios, and you ask forgiveness to muchas God, veces many times, lo haces solamente dentro de ti. You do it only inside of yourself. Hay un problema. There's a problem que muchas veces that many times, tu palabra, your word, no cuenta. Does not count. No, ¿cómo no? Mi palabra, how is it that my word does not count? I come before God and I ask for forgiveness. Porque si tú, because if you no tienes integridad, don't have integrity, ¿tú crees que en lo espiritual tienes you think integridad? That in the spiritual you have integrity, you think that your word counts, no. In the spiritual, por eso es necesario que vengas, that's why it is necessary to y hagas tu confesión, and make that confession. No somos católicos, okay, aquí rentamos. We're not Catholic. We're here, aquí. And they're not Catholic here either. Son primos hermanos de nosotros. They're cousins, brothers. Estamos orando para que sean hermanos en sangre de Jesucristo, amén. We're praying for them to become. Pero lo que pasa es que tenemos que tener una integridad en nosotros. That we have to have an integrity. Porque todo lo natural, because all the natural, es solamente el reflejo de lo espiritual. It's only the reflection of the spiritual. Te pregunto, I ask you, si fueras tu propio juez, if you were your own judge, ¿cómo te calificarías? How would you qualify yourself? Algunos que dicen, mejor ni me pregunto. There's some that say, don't even ask me. Otros dicen, te hablan. No, say they're talking a to you. Ti te estoy hablando. No, I'm talking to you. A ti te estoy I'm hablando. Talking to you. Porque hay unos que, pum, le dan el codazo. Because por there's somebody in your neighbor right now. Otros. Others. A ver, te digo. See, I'm telling you. Bien, vamos a ver primeramente una cosa. Now we're going to see one thing. Rompiendo ataduras generacionales. Breaking generational curses. Vamos a definir primeramente qué es una atadura. Now we're going to define what a bounding is. Una atadura, a bounding, es una cadena invisible. It's an invisible chain que nos amarra emocionalmente. That ties us emotionally. Un patrón de conducta mental y emocional espiritual. A conduct that is spiritual, mentally, and personal. Mira lo que dice. Now look. Que nos impulsa that impulses us a hacer lo que no queremos. To be what we don't want to be. Que nos impide vivir that forbids us from living una vida abundante y fructífera. An abundant and fruitful life. Eso es lo que hace una atadura en that's nuestra vida. That's what a chain does in our life. Pero, pues, si nosotros no vemos ni cadena, ni but vemos we don't nada, see any chains or we don't see anything para que te haga rema. So that you remember para que puedas entrar un poquito so that you are able to profound in this. Esto lo saben hasta los católicos, even the Catholics know this. Everybody does. Dicen, it says, mira, los católicos dicen, es que es para borrarles el pecado original. It is to erase the original sin. ¿Y cuál es el pecado original? What is the original sin? Oh, pues es que el pecado original fue cuando Eva y Adán en el jardín del Edén. Where the garden se les antojó un mango y se lo ate a mango. Sí sabes que es un mango, ¿verdad? No una manzana. You know it was a mango, not an apple. Sandía. Sandía, dice. No, un mango. No sabe quién se lo comió, la mujer, ¿no? Por eso es que la mujer mangonea al hombre. Porque fue un mango. Bueno, lo que haya sido. Whatever it was. Pero fue hace 2000 años but o un poquito más. Years ago, ¿correcto? More. Okay, si fue hace 2000 años o un if poquito más. 2000 years ago or a little bit more. Yo le pregunto. I ask. ¿Cómo no alcanzó ese pecado a usted? How did that sin reach you? La gente de afuera sigue creyendo que ese pecado está sobre de ellos. The people out there still believe that that sin is over their lives. ¿Cómo? How? Hace más de 2000 años. It's been more than 2000 years. Pecado original, le llaman ellos. Original sin is what they call it. Cristianamente, nosotros los hijos de Dios, we the sons of God, le llamamos, we call it, maldición generacional. Generational curses. Porque pasa de generación en generación. Because it goes from generation y hace to generation. Más de 2000 años que se cometió un pecado. And it's been more than 2000 years that sin was committed. Por el cual todavía estamos pagando. For which we are still paying. Cuando no estamos en Cristo. When we are not in Christ. Cuando nos salimos de Cristo. When we depart from Christ. Pero cuando estamos en Él. But when we are with Him. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 7, 14 y 15. Look what it says in Romans 7, 14 and 15. Porque sabemos que la ley espiritual
Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pregunta. Question. ¿Por qué si quieres hacer algo no lo haces? If you want to do something, you don't do it. Y algo que quieres hacer no lo haces. And what you don't want to do, you do it. Ataduras. Boundings. Ataduras. Boundings. Aún. Even now. No descubres. You haven't discovered. ¿Dónde está esa atadura? Where that chain is at. Ahora mira. Now look. Es más grave de lo que pensamos. It's worse than what we think. Es más grave de lo que pensamos. It's worse than what we think. No es como nomás que te tiene ahí Satanás como un perrito, tal. It's not just like Satan having you like a little dog there. Las conocemos como ataduras. We know them like boundings. Pero lo que en realidad son. But what they are in reality. Son heridas en el alma. Is that they are wounds in the soul. Son heridas en el alma. They're wounds that are located in your soul. Ay, pastor, a ver, hágale así a ver si se corta el aire. Pastor, hit the air and see if it cuts. Escucha. Now listen. A tus ojos. Your eyes. Nada pasa. Nothing happens. Si pusiéramos un microscopio. If we were to put a microscope. Aumentado 10,000 veces. That it was augmented 10,000 times. Ver como un montón de partículas. We're going to be able to see how there's a lot porque of particles. Así, and when I swooped my finger, aire, literalmente, the air literally cut. Por las miles de partículas que hay. Because of all the particles that there is. Ahora, todo eso no lo puedes ver. Now look, you can't see all of that. Está escondido a tu ojo natural. It is hidden to your natural eye. Pero está ahí en el mundo natural. But it is there in the natural ahora world. Imagínate en lo espiritual. Now imagine in the spiritual. Porque si crees en Dios. Because if you believe in God. Debes saber que Dios. You have to know es that un ser God espiritual. Is a spiritual being. Y como un ser espiritual. And as a spiritual no being. No lo puedes ver. You cannot no see lo puedes it. Tentar. You cannot feel no it. No lo puedes sentir. Sentir físicamente. You cannot physically touch pero él ahí está. But he is there. Me imagino que en eso sí crees. I imagine that that's what you believe in. Me imagino. ¿Cuántos creen? Gloria a Dios. Entonces estamos en el mismo carril. So then we are in the same lane. Le voy a dar una ilustración. I'm going to give you an illustration. De lo que pasa con muchos de nosotros. What happens to many of us? Hay ciertas aves. There's certain animals. Porque el elefante ya está muy quemado. Because the elephant is already too burnt. Pero hay ciertas aves. But there's certain animals. Una de las más comunes. One of the most common. Los pericos. The parrots. O los cotorros, como quieras llamarlo. No voltees con el que está a tu lado. Don't look at your neighbor. Tú sabes que esas avecitas verdes. You know that those creatures. Con amarillo y un with yellow así, and green and a little. Te lo pones aquí, no vuelan. You put them in your arm and they don't fly. They stay there. ¿Por qué? Why? Esas aves no están diseñadas por Dios para estar aquí. Those animals are not meant to be on your arm. Cuando estas aves. When these animals. Son capturadas en su hábitat. Are captured in their habitat. En su medio ambiente. In their habitat. Antes de que los puedan traer para before contigo, they can bring them to you, los entrenan. They train them para que no vuelen. So that they don't fly. Les amarran una pequeña cuerdita. They tie a little y los ponen en una string caja. And they put them in a box. So el animal se enseña a no volar. So the animal trains itself not to pasa fly. Meses ahí. Months go by. Meses ahí. Months. Y cuando lo sacan. And when they take him out, el animal ya no vuela. The animal doesn't fly. Se acostumbró. It was used to a caminar, walking y a no volar. And not flying. Los cristianos, the Christians, los cristianos the Christians se han acostumbrado a vivir en lo natural y no entrar en el mundo espiritual. Los cristianos the Christians se han acostumbrado a lo natural to y se están olvidando de lo espiritual. No, pastor. No, pastor. ¿Cómo está eso? How was that? ¿Tú? You? No fuiste creado. Were created. Escúchame bien. Now listen. Para que el diablo te so derrotara. That Satan would defeat you. Tú no fuiste you creado. Were not created. Para que el diablo te derrotara. So that Satan may defeat you. Tú no fuiste creado. You were not created. Mira esto. Now listen. Cuando vamos caminando por when la calle. We're walking on the street. Y de repente pasamos. And all of a sudden we go. Y sale por ahí. Oh! What do you do? The first thing you do is you jump. ¿Y cuando volteas? And when you look, desgraciado chihuahua. It's a little chihuahua.
Pero te espantó. But it scared you. ¿Por qué? Why? Porque has perdido. Because you have lost la autoridad. Authority. Y pastor, ¿y qué tal si fue un Rottweiler? What if it was a Rottweiler? Mira, mira, una ocasión. And then I came yo venía caminando. I was walking. De repente. And all of a sudden. Me empieza a ladrar uno de esos, un Rottweiler. And one of the dogs started barking at me. I hadn't seen pero him. La primera reacción que but the first reaction. Arrasando la caballa. Empecé a hablar en lenguas. I started to speak in tongues. Mira esto. Now look. Yo apenas empezaba. I had barely started. Lo que era hablar en lenguas. And what speaking tongues was. Yo dije, ¿qué fue eso? And I said, what was that? La autoridad original que Dios te dio. The original authority that si God gave you. Si hay un pecado original. If there's an original sin. Hay un modelo original que Dios creó original para ti. Model that God created. Fuiste creado en un you modelo were created original. In a spiritual power. Mira, donde Dios. Where God te entregó, gave you todo lo que se mueve, everything that moves se arrastra, and it takes en el cielo, in en la heaven, tierra, in earth, en los peces debajo de la tierra, under the sea. Dios lo entregó y lo sujetó debajo de los pies del hombre. And he tied him underneath también de las mujeres, and even the women. Pero Dios te creó con esa autoridad. God created you with that authority. ¿Qué pasa? What happens? Y yo le tengo miedo a las culebras. And I'm scared of snakes. ¿Por qué? Why? Por una herida. Because of a wound. O sea, una atadura. A binding, a bounding in my soul. ¿Cómo surgió esa atadura? How did that happen? Cuando era pequeño. When I was younger. O sea, cuando llueve mucho. You know when it rains. En México. In Mexico. Salen esas. Aquí también he visto, fíjate. Salen culebras. There's little snakes that go by. Y ya ve los chiquillos ahí, los and niños, you know, los huercos, los hipotes, los patojos, los plebes, como tú llamas. The little kids. Los chiquititos esos. Bueno, ahí andábamos de traviesos. And we were there. Y lo agarran con una vara y me la avientan. And they pick it up and they throw it at me. Cuando me la aventaron. When they threw it at esta me. Cosa se prendió de mi mano y se enredó. That snake started to bind itself on me. Y yo empecé a sentir cómo se movía esa and cosa. I started to feel how it was moving. Y yo estaba brincando y llorando y gritando. Eso that me creó un trauma. Traumatized. Que se llama atadura. That is called the bounding. Eso, esa that atadura. Es una herida en tu alma. It's a spiritual wound. No, pastor, atadura tal vez se la puedo creer, pero herida no creo. I don't think there could be wounds, but I think there could be boundings. Cuando tu alma when your soul tiene muchas ataduras has many boundings o muchas heridas or many wounds, es de donde surge it's where las enfermedades the sicknesses psicosomáticas that are psychomatic. Las enfermedades psicosomáticas psychomatic son enfermedades psychomatic en tu alma. Infirmities are those wounds that are in your soul. Son enfermedades they're en tu alma. Sicknesses in your soul. ¿Cómo llegan esas enfermedades? How do those sicknesses come to you? Cuando tienes una herida natural, when you have a natural wound y no te la curas, and you don't heal ¿qué it, es lo que pasa? What happens? Se infecta. It gets ¿qué infected? Le pasa cuando se infecta? What happens when it gets infected? Se llena de pus. It starts to build up pus. Bueno, pues cuando se llena esa herida de pus, and when that starts to build up with pus, e interiormente en el alma, interiorly in se llena de pus. It comes up y empieza a supurar. And it starts to so come out. Empieza a podrir todo. It starts to es cuando te llegan las enfermedades. And that's when the sicknesses cánceres, come in. Cancers. Glaucoma. Colesterol. Cholesterol. Diabetes. Diabetes. ¿De qué vienen esas enfermedades? Where do those sicknesses come from? ¿De qué vienen? Where do they come from? La diabetes, el colesterol, más diabetes, común. Color, cholesterol are the es most que common. Comemos mucho, pastor. No, hombre, do hay unos flacos much, que tienen colesterol. There's some that are really bien flacos. Tú lo miras, tú dices, ya no deben de comer. Y tiene colesterol, they have cholesterol. Mira. Now look. Mi niña. My daughter. No esta, la otra. O esta. Tenía 7 años. Was 7 years old. Escucha. Tenía 7 años. Was 7 years old. Y tenía colesterol. And had cholesterol. Tenía colesterol. And had cholesterol. ¿Sabes por qué? You know? Una maldición generacional. Because it was a generational curse. Una maldición generacional. It was a generational curse.
Gloria a Dios, ahorita mira, ahí está bien sanita. Por fuera, ¿verdad? Por dentro bien sana. No lo puedo decir. Y como eso no lo dice, ¿ah? Pero en fin, eso es como pasan las heridas o las ataduras en nuestra alma. In our soul. Hay dos clases de ataduras. There's two types of ataduras generacionales, generational curses, y ataduras personales. Generational boundings and personal boundings. Mira cómo te tiene el diablo, te quieren hasta dormir. See how Satan has you, you even want si to fall asleep. Si te estuviera predicando y no enseñando, estarías amén, gloria, te lo aseguro. If I preach to you, then you would be saying amen. Ahorita te voy a predicar. But I'm going to preach to you right quédame now. Tantito. Now hold on. Pero quiero que tu espíritu capte algo. Your spirit to capture something. Y empieces a sanar. And I want you to start to heal las heridas, the wounds que tiene tu alma, that are in your soul. Heridas generacionales, generational wounds, y ataduras personales. And personal boundings. Hay pecados, como estamos hablando, que se pasan de generación en generación. There are sins that are passed generation through no generation. Dice el pastor. The pastor doesn't no te lo say estoy enseñando I'm not, yo. I'm not showing it to you. Esto lo enseña la Biblia. The Bible teaches esto this. Es palabra de Dios. This is word of God. Mira, Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 6, dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Mira, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta. ¿Quién lo dijo, el pastor? No, el pastor lo leyó. Did the pastor say it? No, the pastor read it. La palabra de the Dios. The word of God said it. Dice it says que hay maldiciones that there is generational curses o que te pasaron y vas a pasar that are going to go through you hasta la tercera to your third o cuarta generación. Fourth generation. ¿Por qué vamos a permitir que esas ataduras pasen a nuestras generaciones? That those generational curses go to ours. Dice un predicador. There was a preacher. Get rid of them. Decía, déjalo ir. Get down with them. Déjalos ir. And be free in Jesus Christ. Libres. No me entendiste. No, you did not understand what it said. Y si me entendiste, es el diablo que tiene cerrada la boca. Then Satan has your mouth shut. Porque si a mí me dice. Because if it says to me. Quítate tus ataduras. Take your boundings off. Y sé libre. And be free. Yo lo único que digo, amén, aleluya. Amen. Que los hijos de Dios, because the children of God, tenemos el amén, we have amen, aleluya, hallelujah, y el gloria a Dios, glory to God, para decir hecho está, aleluya, para decir hecho está, ¿por qué crees? Why do you think que la gente no danza, no brinca, no canta? Don't dance, don't jump. Ni siquiera oyes que dicen amén. Exalt the name of Jesus. Los aménes no son para el pastor. The amenes are not for the pastor. Si abres tu boca, no la abres. A mí no me alimenta eso. If you open your mouth, it does not feed me. Los aménes y los aleluyas. The amens and hallelujahs son and glory para to God's God. Are for y ese que agarró la palabra que te hizo rema, que entendiste y dices así sea. And you said, yes, let it be. Confiesas así sea. When you confess, let it be. Tu alma lo toma. Your soul takes it. Una de las heridas más comunes. One of the biggest wounds, most of the common wounds. Las hacemos nosotros mismos. We do it to ourselves. ¿Por qué? Why? Mira esto. Now look. Usualmente, usually, cuando la gente te mira, te when dice, the people see you, they say, hermano, how are you, brother? Amen. Y si el hermano está teniendo problemas en este momento, and if the brother is having problems with the sister, o maybe con sus finanzas, or maybe with his finances, o con su salud, or maybe with his health, o maybe todas juntas, or maybe everything all together, y viene alguien que no sabe nada, and someone comes along that does not know anything, y le dice, ¿cómo está, hermano? And he says, how are you, brother? Y él dice, and he says, ya no fue bendecido. Pero usualmente no decimos say, más o menos. Usualmente, mira, say, la vergüenza de que sepan cómo estamos. That they know how our life ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, pastor? Amén, bendecido, hermano. Y por dentro estás en la tristeza. ¿Qué está pasando? Suffering. What is going on?
esa mentira que estás echando de ti mismo, that you are saying about yourself, tu alma, your soul, la está tomando, is taking it, adormeciendo ese dolor, and numbing that pain, porque le estás diciendo que está bien, because you're saying that you're okay. Ahora mira esto. Now look, si pasas un largo tiempo en ese dolor, spend a long time in that, tu alma, your soul, como ya repetiste más de dos o tres veces que está bien estando mal, saying that you're okay when you're not, busque ese camino de estar mal, then it finds that way of being bad, porque tú le dijiste que esa es una manera de estar bien, because that's the way you told me it's of being good. El alma entendió, the soul understood, que teniendo dolor, that having pain, estás bien, you're okay. Entonces, ¿qué pasa? So then what happens? El alma, the soul, toma un patrón de conducta, takes a conduct, mira, cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Something that we don't even imagine. Pero tu alma toma un patrón de conducta, takes the conduct, malo, wrong, en dolor, in pain, en sufrimiento, in suffering, en agonía, in agony, en dolor, in pain, porque tú confesaste, because you confessed, estás bien, that you're okay, y le formaste un patrón de conducta, and you formed a tu the alma, conduct to your soul. Nosotros mismos, we ourselves, dañándonos we a nosotros mismos, damage ourselves. Pastor, pero ¿qué hago? ¿Y Pastor, no que le what do I do? ¿Qué le importa mi vida? What does he care about my life? No le confieses nada. Don't confess nothing. Pastor, ¿cómo está? Pastor, ahí how andamos, are you? Hermano. Hanging in there. Okay, hanging in there. No le estoy diciendo, ay, but I'm not saying I'm okay. No me va bien, mi esposa me regala. I'm not giving my story. Me pone a lavar los trastes y. No le estoy diciendo nada de eso. Pero no le estoy diciendo nada de eso. I'm not saying none of that. Simplemente, what I'm saying, estoy poniendo una barrera, is that I'm putting a barrier, que está permitiendo a mi alma no dar más información, pero no decirme a mi alma misma, not to give too much information, but not to lie to myself, para no crearme una tarjeta. So form a bound. ¿Lo ve que fácil nos creamos ataduras? You see how fast we create boundings to ourselves. Mire cómo vienen muchas ataduras a nuestra now, vida. How many of them come to our lives. Ataduras por influencias de los familiares. Boundings to influence of our family. Y de los amigos. De los familiares. Y de los amigos. And our friends. Dicen por ahí en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. They say in the world, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hay unos que quieren hablarle así. There's some that want to speak ¿qué? And do that. ¿Qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, para no decirte las bolas de cucarachas y lombrices y culebras que le salen por la boca. ¿Por qué? Porque la influencia de los amigos, the influence of his friends, los jaló. Took him, creando una atadura, creating a bounding en ellos. In them. ¿Por qué la atadura se define como herida en el alma? Why is the bounding named after wounds in our soul? ¿Por qué? Why? Porque emocionalmente, because emotionally, te hace sentir muy it mal. Makes you feel bad. Como cristiano que levanta las manos y dice remolineando. Y cuando estás por allá diciendo, you open your mouth to say bad words. Te sientes bien, estás you feel good. You're sharing with your friends. Y una vez que te vas, and once you leave, ay, Señor, te fallé. Oh man, Lord, I feel eso bad. Cuando todavía tienes espiritualidad. And that is when you still have conviction. Porque hay unos que ya les importa un cacahuate. Because there's some that don't care. Ya tomaron nada, las cosas como si nada. They took it like as if it was nothing. Pero influencia de los familiares o de los amigos. But influences from your family or friends. Aprendemos su mal ejemplo. We learn their bad examples. Y tendemos a hacer lo que ellos hacen. We tend to do what they do. Ahora lo peor. Now the worst. Es esto. Is this. Muchas heridas. Many of the wounds. Son causadas por nuestros padres. Are caused by our parents. ¿Cuántos todavía están sufriendo por una herida que tienen how many sus are papás? Still suffering from pains that they've had from their parents? Nomás dos y los demás son mentirosos, ¿o qué? Gloria a Dios. Sea honesto, ¿eh? ¿Por qué está todo atado ahí? Why are you, be honest, why are you tied, why are you bound? Pastor, pues a usted qué le importa. No, es que no te pastor, estoy, no te estoy preguntando, care? Te estoy confrontando. I'm asking, I'm confronting you. Se te estoy confrontando. I'm confronting you. Con heridas que tal vez, mira, como uno cuando estaba en el mundo. When I was in the world,
Yo me quería sentir todo machote. I wanted to feel like a man. Para esconder mi dolor. So that I would hide my pain. Me peleaba con todo el mundo. I would fight with everyone. Porque era un pobre desgraciado. Because I was disgraced. That I never had love for my parents. Y quería sentirme el macho. And I wanted to feel like a man. Sin saber que era un desgraciado que estaba faltando de amor. That was missing love. ¿Por qué crees que las personas se sienten todos macho men? Why do you think there's people that feel brave? ¿Sabe lo que es macho men? You know what macho man is? Macho menos. Porque esa apariencia de bravucones fighter. Escucha bien. Listen. Quiero esto, quiero que se te grabe. Now I want this to esa apariencia de bravucones. That appearance of fighter es solamente is only para cubrirnos. So that you cover que no tuvimos amor. That we never had love. Ah, esto me está doliendo a mí. Now this is hurting me. Y no nada más a mí, que mi dolor está viniendo de allá. Te estás limpiando, Señor, te está limpiando. Uf. But because it's coming from you. Las mujeres, the women, que quieren ser controladoras, that want to be controlled. ¿Te has encontrado con una de esas? No volteen para atrás. Don't talk. ¿Qué te ríes? Es tu mamá. ¿Te has encontrado ese tipo de mujeres que quieren ser controladoras? Have you found those type of women that want to be controlled? ¿Saben por qué? You know why? Porque le faltó. Because they were lacking of love. Le faltó amor. They were lacking of love. ¿Y sabes qué tipo de amor les faltó? And you know what type of love they were missing? El amor del padre. The love of their father. Escúchame. Now listen to me. Las mujeres the women that are controlling. Dicen, ese es un espíritu jezabelico. And they say that is a spirit of Jezebel. Yes. It is. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque nunca tuvieron. Because they never had their father's love. That came and he hugged them. Dios te bendiga, amiga, oraban por ellos. And they would pray for them. Entonces, and so, eso, to cover that, empezaron a querer ser igual que el hombre, pero they started no to want to be just like men. Fueron al mercado, they went to the store. Se compraron un bunch de mangos. They bought a bunch of mangos. Se los comieron. They ate it. Y empezaron a controlar, a mangonear al hombre. They started to control men. ¿Por qué? Why? Porque les faltó because el amor they were lacking del padre. Of their father's love. Hoy, ¿te das cuenta? Now do you understand? Estamos bien. We are agraciados. We are just y todo in everything. Porque no sabemos because we don't know how que Dios, that God, el Padre Celestial, our Father, está con nosotros. Is with us. Y cómo hemos perdido esa paternidad and celestial. We have lost that celestial paternity. We do not know ser padres. If there's fathers, nuestros padres, our fathers, no supieron ser padres. Did not know how to y los padres de nuestros padres, and de nuestros padres, tampoco supieron. O sea, estamos bien desparrados. So we are